Dice así: la bandera cubrirá algún día su memoria y quedarán en la historia. Yo sé que así pasará, y sé que en el más allá hay preparado un terreno de flores todito lleno para deleite celestial, en un espacio especial para el bombero chileno. Pero esta OJ es mi nombre. O de Oscar y J de Jara. Solo que puse la O y la J le puse el nombre de la letra. J. O, Oscar Jara. Bueno, yo nací en San Ignacio, 32 kilómetros de la cordillera. Mi madre, María Riquelme, de por ahí me viene lo de la música. Mi padre no sabe tocar ni el timbre, realmente un desastre. Mi madre tocaba el piano y con ella cantaba en la iglesia, cantaba en las misas el día domingo, en los funerales. Entonces de ahí yo empecé a acompañarla. Y ahí empecé a cantar con ella. Yo hacía primera olla, ella hacía segunda y cantábamos juntos. Y intentó varias veces enseñarme a tocar piano con música. Pero yo me sentaba al piano y ese aburrimiento está con el método, tocando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, viendo las negras, las corcheas, me aburría. ¿Y por qué me aburría? Porque siempre he tenido un oído bastante bueno. Y mi madre se sentaba al piano a tocar y ella se paraba y yo le tocaba lo que ella tocaba. Yo tengo 3 hijos. Los 3 son folcloristas. ¿Obligado? Mi hijo, Lorena, que es la que dirige el grupo este, Bayamea en este minuto, aprendió a tocar guitarra a los 5 años. No. El Oscar aprendió a los 4. El Oscar a los 7 años fue campeón comunal de cueca, escolar. A los 7 años, ¿cómo se veía? Cuando llegamos aquí a Chillán, de vuelta del norte, el Oscar tenía 8 años. Y yo lo puse a él como monitor de un curso de cueca aquí, un niño chico, y espérense un poquito. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes bailando cueca? No vamos a empezar recién, Pregúntenle a él. Él tiene 8 años y baila cueca a los 4, o sea, tiene 4 años bailando cueca ya. Lo lleva harto tiempo por delante, así que háganle caso. No vean el porte del niño, vean lo que sabe. Están metiendo la cueca en un solo saco: la cueca araba, la cueca chora, la cueca porteña, la cueca tradicional. Y hay una gran diferencia entre una cueca y otra, y nada más se diferencia en su composición, o sea, en su contenido, digamos así. Rima la primera con la cuarta y la quinta, la segunda con la tercera, la sexta con la séptima y la décima, y la octava con la novena. Esa es la forma de rima que lleva. Así que si le cambia una palabra, se pierde la décima, la rima. Cuando empezaron a salir estas cuecas, yo y con los cabros jóvenes dijeron: esta cueca sí que me identifica a mí, esta la puedo bailar, porque los compadres subían al escenario tal como estamos aquí vestidos, no venían ni vestidos de guaso ni nada. Y la gente, cuando se hicieron las 400 cuecas, quiero poner las 417, yo fui presidente en las 418 y le prohibí a los conjuntos que salieran a bailar. Dije: no. Pero no, ¿por qué? Porque la gente que viene a la tribuna no baja a bailar a la cancha. ¿Y por qué no baja a bailar? Porque están ustedes vestidos de guaso bailando. La gente piensa que hay que vestirse de guaso para ir a bailar aquí. No, si esa no es la idea. Dejemos que la gente venga. Nosotros cantemos para que ellos bailen. Adiós, adiós, amores. Adiós, que ya me ausento por tanto sufrimiento que tú me has dado a mí. Por eso yo no quiero amar más en la vida. Adiós, prenda querida, me voy a separar. Por eso yo no quiero amar más en la vida. Adiós, prenda querida, me voy a separar. ¿Qué es la de ahora? Los carros de sangre eran el primer medio de locomoción que aquí hacían. Estos carros tirados por caballos que andaban por rieles. Eran rieles, ya, los fotógrafos del tiempo, la recoba. A ver, mira la tercera décima. Dice: los sábados son comercio,
La Recoba es para eso. Caen billetes y pesos al detalle y mayoreo. Víveres yo compro y llevo para invierno en la montaña, pues las tripas no se engañan comiendo solo tortillas, y le llevo a la chiquilla zapatos de media caña. Raya los zapatos a la guasita para ella. Adiós, adiós, amores, adiós que ya me ausento por tanto sufrimiento que tú me has dado a mí. Por eso yo no quiero amar más en la vida. Adiós, prenda querida, me voy a separar. Por eso yo no quiero amar más en la vida. Adiós, prenda querida, me voy a separar. Las cacas sin clarines me obligan a marchar. De mi amada prenda me voy a separar. Las cacas y clarines me obligan a marchar. Y de mi amada prenda me voy a separar. Por eso yo no quiero amar más en la vida. Adiós, prenda querida, me voy a separar. Por eso yo no quiero amar más en la vida. Adiós, prenda querida, me voy a separar. Yo soy autodidacta y nunca he aprendido de algún texto todo esto. Es más, la única oportunidad que me concedieron para que estudiara fue cuando se firmó la Confoche, que decían que vino Roberto Macaro. Que uno de los folclorólogos importantes que está quedando en Chile. Y él empezó, lean, documentense, estudien, lean esto, y nos dejó una serie de libros. Y yo dije, no voy a hacer caso a él, sí, ¿qué pasa? Y me puse a leer un libro y iba como en la página 15 y ya estaba lloreado. Y en la página 20 lo dejé, lo cerré. Porque me empezaron a checar la cancha. O sea, ya en la página 20 no, ni siquiera podía decir allá va, no podía decirlo. Porque según lo que me indicaban en ese libro, la cueca solamente se podía avivar en el segundo verso de esa seguidilla y tenía que ser en el tercer compás y en un tono diferente al cantor para que no interfiriera con el que estaba cantando. O sea, técnico. Vayan eso, eso era el campo. Yo me crié en el campo yendo cantoras a cantar y los viejos se metían entre medio y le tañaban la guitarra y gritaban y la señora cantaba y cantaba y los viejos gritaban y tomaban. Y la señora nunca reclamó. Entonces, ¿quién le dijo eso que está escrito? ¿Quién se lo dijo a este caballero? ¿De dónde lo sacó? Yo no se lo dije y yo lo viví. Entonces no me vengan a mí a decir lo que tengo que hacer si yo lo viví y lo aprendí de allá. Personas de edad, justo conmigo, y que nos entretenemos cantando, ¿no? Pero ya dirigir conjunto más pesado ya no lo hago, le estoy dejando la oportunidad a mi hija, una de ellas, como le decía, yo todavía estoy vivo, si algo no sabe, me lo consulta. Por eso yo no quiero amar más en la vida. Adiós, prenda querida, me voy a separar. Por eso yo no quiero amar más en la vida. Adiós, prenda querida, me voy a separar. En un 7 del mes de febrero, en la bella ciudad de Chillán, en la calle que hoy lleva su nombre, vino al mundo el pianista genial. Fue su madre quien dio al niño Claudio en el piano los sones primeros, y sus manos imitan las notas como blancas palomas en vuelo. Suena, suena su piano en el viento, suena, suena sin cesar, y sus notas dejan en el tiempo el nombre Chillán.